Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Deli bir Habitación 309. Sevda. Es que Gulsa, ella es una niña que se porta bien y siempre me obedece. Y además, es muy cercana a mí y nunca nos separamos. Y por eso no sé qué está sucediendo y no entiendo por qué se llevó a Emir, así que espero que regresen pronto. ¿Puedo entregarle una fotografía del bebé? Su esposo ya nos dio una con la información. También sabemos cómo están vestidos los niños. ¿Tienen algo que hayan olvidado, un juguete o alguna prenda? Nos puede servir para complementar la información. Pude traer esto cuando salí de casa, es de mi hijo. Me traje sus colores, pero los dejé en mi bolsa. Voy por ellos, espérame. Gracias. Está bien, espero. Cariño, querida, por favor, cálmate. Sé que pronto los encontraremos. ¿Está bien? ¿Y quién será? Este no lo conozco. Hola, diga. Buen día, señora Songul. Tengo su número de teléfono porque su nieta Gulsa me lo dio. No saben dónde puedo encontrarla. Se perdió. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Es que Gulsa y Emir se aburrieron. Y ella quiso salir a la calle. Los vi caminando, pero ya no sabe cómo regresar a casa. Dice que sus padres están trabajando y para no molestarlos mejor dio su número de teléfono. Así que por eso decidí marcarle. Comprendo. Está bien, me puede decir en dónde están. ¿Qué dirección es? Yo pasaré por ellos. Ya voy en camino, pero por favor le ruego que no deje solos a los niños. Sigo caminando y no los encuentro. ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Gulsa! ¡Abuela! ¡Linda! ¡Hola! Mi niña hermosa. ¿Cómo estás, cariño? Gulsa, dime por qué te saliste a la calle con el bebé. ¡Ay, llegué por fin! ¡Ay! ¿No tiene nada el bebé? ¡Ay! Se lo agradezco. Gracias por su ayuda. No se preocupe, señora. Se lo agradezco. Gracias, gracias, muchas gracias por todo. ¡Qué gentil! Gulsa, cariño, ¿por qué te saliste a la calle sin avisar? ¿Por qué hiciste algo así, mi vida? Emir y yo nos cansamos de estar en la casa, así que quisimos caminar por la calle. De acuerdo, amor, pero si quieres salir a dar un paseo, tienes que avisarle a un adulto. Creo que eso se te olvidó, ¿verdad?
Ya estábamos muy preocupados. Por favor, tengo una florería cerca de aquí. Si gusta, puede pasar un día. Quiero darle un obsequio. Se lo agradezco mucho. Porque si tiene jardín, me gustaría que tenga algo para que recuerde lo agradecida que soy. Si gusta, solo para tomar café. Se lo agradezco y claro que voy a pasar un día, pero ya me tengo que retirar. Hasta luego. De nada. Pase mi negocio. Cuídense. El día que quiera por su Hasta obsequio. Pronto, Gulsa. Muchas gracias por todo. Hasta que luego. Le vaya bien. Cuídese, por favor. Y espero sí, que muchas nos veamos gracias. Pronto. Hasta pronto. Hiciste que otra vez me duela la espalda. Han pasado 2 horas y no lo encuentro. No sé por qué lo dejé solo. Hermana, no digas eso y ya deja de culparte. Curtulus. Curtulus, ¿por qué no sabemos nada? ¿Eh? La policía no viene y tampoco nos han querido llamar. ¿Y si alguien la tiene o la secuestraron? ¿Por qué no nos hablan para pedir Cariño, dinero? Cariño, si la tienen, tendríamos que esperar. Así funciona un secuestro. Ojalá que no la tengan. ¿Qué estoy diciendo, Nunu? Llegó mamá Songul y con los niños. ¡Madre! ¡Gulsa! ¡Gulsa! ¡Hola, mi vida! ¡Papá! Gracias, no te madre. Preocupes, mi nieto está bien. Solo salió de paseo. Ven. Cariño, te extrañé. ¿Cómo estás? Mi amor. Tranquilícense. Todo está bien, hijas. Mi pequeña. Te quiero mucho, hija. Cariño, ven. Ellos tenían ganas de salir a dar un paseo. Te quiero mucho, princesa. Por eso se fueron. Ya no llores, bebé. Está bien. ¿Cómo te encontraron? Deberían ser más atentos, hija. Mamá. Gracias por encontrarlos. Estaré siempre agradecido por esto. Oh, fuimos afortunados. Esta vez tuvimos mucha suerte. No lo hagas otra vez. Ay. Te quiero, hija. No saben lo afortunados que somos. Porque Gulsa solo quiso salir a caminar con su primo. Todo está bien. Mamá. Estoy apenado. No cuidamos a los niños. Lo siento. Es que no es fácil ser padre. Con ellos ni un minuto te puedes distraer. De cualquier manera, esto quedó en el pasado. Cariño, esto no va a pasar otra vez. Te lo puedo asegurar. ¿Me puedes perdonar? ¿Hijo? Gulsa. El pobre ha tenido un día difícil. No dejaré que te vayas otra vez. ¿Escuchaste, hijo? ¡Te quiero! Cariño, Gulsa, hija, nos preocupamos mucho por ustedes. No vuelvas a salir sin pedirnos permiso antes, porque siempre tienen que acompañarte a alguien, ¿está bien? Está bien, mamá. Te prometo que no saldré sin pedirles permiso. Eso espero, cariño. Si me pides permiso, iremos cuando tú quieras a jugar todo el día al parque. ¡Genial! ¡Eso haré! ¡Muchas gracias, papá! No, se lo agradezcas, mi amor, porque tu padre perdió la apuesta que hicimos y por eso lo hará. Curtulus va a hacer por 3 días lo que su hija le quiera pedir y ordenar. Pero claro, mi amor, pero por supuesto que haré lo que me ordene. Haré lo que mi niña quiera pedirme. Eres lo más importante, hija. Te quiero, hija, por ti haré lo que sea. Solo espero que no se repita un día como este. Tuve tanto estrés que no podía respirar. Pensé que no estaría con él otra vez, que lo había perdido para siempre. Ay, Honor, no quiero que discutamos por cualquier cosa, porque solo nos estamos distrayendo de lo que realmente es importante en nuestras vidas. Mira, Emir se perdió por unas horas, pero pensé que enloquecería. Creí que moriría. Tienes razón, cariño. Entiendo que todo podría cambiar en un instante. Por eso no podemos descuidarnos. No quisiera que sufriera nuestro hijo. ¿Ahora en qué estás pensando? ¿Qué sucede? Te lo voy a decir, Honor. Pensé que era la peor madre porque Emir se perdió. Que ni siquiera lo podía cuidar. Mi padre se fue a otro país y jamás preguntó cómo estábamos. Mucho tiempo respeté su decisión. Después de tener un hijo, comprendí que no tenía motivos para irse. Estoy feliz porque no lo encontramos. Fue lo mejor para nosotras. Ya deja de pensar en eso. ¿Está bien?
Así es, pero te voy a recordar algo. Que tú has perdido la apuesta. Entonces, Onur, ¿te pareció fácil cuidar al bebé? No pudiste. Lo lamento. Está bien. Haré lo que sea por 2 días. 3. 3. Aunque tienes que estar a mi lado. Porque no puedo hacer nada si no estás conmigo. Hola, cariño. ¿Qué sucede? Te quiero, cariño. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Espera, tengo que contestar esto. ¿A quién? La persona que contraté para buscar a tu padre. ¿Sí, diga? ¿Así es? ¿Qué? ¿Ya lo sabe? ¿Sabe dónde está papá? Señora Lee, gracias por esta información. Se lo diré a mi esposa. Sí, le llamaré más tarde. Hasta luego. ¿Ya sabe dónde está papá? No, cariño, pero sigue buscando en todas partes. Tiene noticias de tu tía y la encontró. ¿De mi tía? Considéralo. Ella es la hermana de tu padre. Espero que lo podamos encontrar. Tu tía debería saber algo de tu papá. Si quieres ir a verla, le pido la dirección al señor Ali. No. ¿En serio? Porque lo he pensado bien y no quiero verlo. ¿Hablas en serio? ¿Ya lo pensaste bien? Ya lo pensé bien. No quiero ver a mi tía y tampoco a mi padre. Porque no los necesito, Onur. Está bien. Si tú crees que es lo correcto. Aunque tus hermanas también deberían saber esto, ellas tienen que tomar su decisión, Lale. No es necesario decirles. Sé que pensarán igual que yo. Cariño, también tienen derecho a saber lo que pasa. Está bien. Está bien, les vamos a decir. Tienen derecho. No puede ser por teléfono. Tenemos que ir a decirles. Onur, van a decir lo mismo que yo, te lo puedo asegurar. Si tú quieres, bien. Iremos a la casa. Vámonos, hijo. Ven. Muy bien. Mi niña hermosa, te voy a decir algo. Creo que nunca me había preocupado tanto por ti como lo hice hoy. ¿Qué haré cuando crezcas? ¿Eh? No quiero estar asustado otra vez. Hija, te felicito. Me asustaste otra vez. Ay, yo estaba angustiada. Que no se te olvide que debes pedir permiso antes de salir a la calle. ¿Está bien, mi vida? Está bien, mamita. Tuvimos mucha suerte que la señora los encontrara y que haya sido una persona derecha como una flecha. O no sé qué les hubiera pasado. Qué suerte que los encontrara una señora así. Yo abriré. Quiero saber algo. Sí, ¿qué significa derecha como una flecha? Eso se lo puedo explicar yo, madre. Escucha, hija. Es que en nuestro idioma, las palabras tienen 2 significados o más. En el primero, es el significado normal de todas las palabras. Es el que usamos todos para hablar día con día. El otro significado no es común, pero no cambia la palabra. Y así tú puedes decir cualquier cosa. Cuando usas las palabras, así se llama... Metáfora, ¿no es así? Metáfora, ¿eh? Mira, tu abuela también lo sabe, metáfora. Así que cuando usas las palabras... O puede ser un dicho. Dicho. Ahora que ya sabes esas cosas, la metáfora y el dicho significan 2 cosas. Metáfora es cuando tratas de decir otra cosa. Está el refrán también. Sí, también está también el refrán. También las frases. Las frases y los dichos son... Ya no sigas, Gur, tú no eres tan ingenuo. Ven, hija, yo te voy a explicar porque tu padre no sabe nada. Y antes de que se me olvide, cuando dije que era derecha como una flecha, es porque ella siempre trata de hacer lo correcto, ¿entiendes? Por ejemplo, si se encontrara en una situación complicada, ella haría hasta lo imposible para ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Y una persona si hace cosas buenas y no lastima a otros, ¿está bien, cariño? Se parece a mí porque yo nunca he querido lastimar a los demás. Oh, si es ella, se parece a ti. Eres una niña buena. Te diré otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si los encontrara una persona diferente? Que lo raptara, ¿te imaginas eso? Y que no te pudiéramos encontrar. Ay, me volvería loca por ustedes. Nadie sabría dónde buscarlos y estaríamos muy preocupados. Ay, sí, amor.
Escucha bien a tu abuela y desde ahora se acabaron los paseos sin permiso, ¿está bien? Si mamá o papá no te dan permiso, no puedes salir a la calle. ¿De acuerdo, mi vida? Está bien, abuelita. Lo juras. Adelante, cuñada, cuñado. Ay, qué alegría verlos. Buenas tardes. Sí, ya más tranquilo. Sí, te entiendo. No me dijeron que venían. Sí, mamá. Siéntate, cuñada. Hola, hijo. En lugar al lado de mí. Buenas tardes. ¿Ya te sientes más tranquilo? Sí, gracias, mamá. Bienvenidos. ¿Sucedió algo malo? ¿Todos están bien? No me piensan decir. Quiero saberlo. No pueden hacer esto. No quiero estar preocupada. No te preocupes. No sucedió nada. Mi vida, ¿qué te parece si vamos a dibujar? Puedes hacer todo lo que viste con Emir, ¿qué dices? Espera, pero ¿qué sucede? Pero quiero usar las pinturas. Está bien con pinturas. Anda. ¿Y ahora qué fue lo que les pasó, hija? No quiero empezar a preocuparme, así que mejor dime. Y espero que no sea nada grave. Escucha. No puede ser. No comprendo qué sucede. Es posible saber dónde está. Onur contrató a un detective para buscar a papá, pero al seguir las pistas encontró solo la casa de mi tía. Eso me alegra. Pero, ¿estás seguro de que esta señora es su hermana? Tiene que estar muy seguro de eso, o no les hubiera dicho. Ella puede saber en dónde está. Tal vez lo contactó. Lo sé. Y ya decidimos dejar de buscarlo. Dijimos que de papá no queremos saber nada. Sí, eso fue lo que habían dicho. Pero cuando buscaban a su padre, fue que decidí contratarlo. Y en ese momento comenzó a investigar. Eso no lo sabían. Sin embargo, no pudo encontrar a su padre, pero él, en cambio, descubrió los días que trabajó la casa donde vive su tía. Onur me dijo que encontró la casa de mi tía. Así que vinimos a decirles porque ustedes también tienen derecho de saber esto. No quisimos buscarlo porque nos frustramos y nos dimos por vencidas. Pero no sabíamos esto y si habláramos con mi tía, tal vez ella nos puede ayudar a encontrarlo, ¿verdad? Podríamos abrir la página que ya cerramos. La página no se puede abrir porque desapareció. ¿Por qué sigues insistiendo una y otra vez que quieres encontrarlo? Así es, hermana. Estoy de acuerdo contigo y lo mismo le quería decir. Decidimos irnos de vacaciones porque queríamos olvidarnos de todo y para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Si pudimos vivir sin ellos por años, no los necesitamos ahora. Cierto. Ya no hay nada más que decir. Fin de la conversación. No quieren a su tía, ni quieren a nadie. Ni necesitan a su padre tampoco. ¿Está bien? Lo único que quieren saber es que ellos desaparecieron. Cuando tenían problemas, su padre las ayudó. ¿Para qué lo necesitan si todo está bien? Sí, mamá, tienes razón. Creo que no debí contratar al detective para que lo buscara. Bien. Perdón. Señora Lee, buenas tardes. Cancelaremos todo. No, ya no necesitamos la dirección. Muchas gracias por ayudarnos. El día de mañana le podrán pagar, ¿está bien? Gracias. No puedo creer que hayas preparado esto. Te quería sorprender. Y lo conseguiste, todo está increíble. Onur, cuando estoy contigo me siento tranquila y en paz. No me interesa estar con mi padre. Y para ser feliz me basta contigo. Siempre estaré contigo. Prometo cuidarte todos los días de mi vida. Nunca me dejes. Nunca pienso dejarte. A Gulsa sí le gustan las ciruelas, ¿verdad, mi vida? Y también agregaré unos duraznos a su plato.
Una rebanada de sandía no puede faltar. Aquí está toda tu fruta, cariño. Gracias por servirme, abuela. De nada, cariño. Ojalá que la fruta esté dulce. Ay, mamá. Tranquila, no se me olvidó, hija. Sé que también le gustan las cerezas. Todo luce delicioso. Esto es como en algunas películas. Antes de iniciar una Ceremonia, así es. De eso hablaba. Cariño, en ocasiones creo que somos como las familias elegantes que vemos en la televisión. Yo no diría eso. Solo que somos una familia, Curtulus. Mamá, por favor, ¿me podrías preparar un plato con todo? Y no olvides... Sí. No, pero tienes que quitarle las semillas, por favor. No comprendo. ¿Le podrías quitar las semillas a la sandía? No lo presiones tanto, Curtulus. Tú hazlo. No, es que no puedo, cariño. Es porque las semillas me dan náuseas cuando las tengo en mi boca. No me gustaría estar escupiendo frente a ustedes todo el tiempo. Es de mala educación. Tú no comerás. Toma. Pero si quiero lo sandía. Lo siento, pero no. Porque la sandía ya se acabó. Curtulus, ¿por qué lo haces sin forzar? No quiero que sigas hablando. No. Esta vez no entiendo qué fue lo que hice mal. Yo sí. ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿Eh? Nunu, ¿por qué no le explicas? ¿Será tal vez porque no cuidas a tu hija y por eso estuvo perdida? ¿Tengo razón? Eso fue por una pequeña distracción. Nos concentramos en el trabajo, mamá. Claro, se distrajeron todo el tiempo. No estabas en una reunión importante. No puedes olvidar a un niño como si fueran llaves. Pero no pienses así. Además, nuestra hija ya es una hermana mayor. Por eso, desde ahora, tienen que cuidar a Emir. ¿Verdad, cariño? No mientas, mamá, porque yo no soy su hermana mayor. ¿Por qué dices eso? No te estamos mintiendo, cariño. Ay, sí. Tú también eres la hermana de las niñas de Feliz, Ismet y Kismet. Sé que no soy su hermana porque ya lo busqué en internet. ¿En internet qué viste? Que para poder ser hermana mayor, necesito tener un hermano que sea de verdad. Así que no me van a engañar. Para que logre ser hermana mayor, compren un hermano. Mi vida, ¿por qué te vas? Comprar un hermano. Olvide lo que dijo. No lo entiende. Es una niña. Duérmanse, bebitas, duérmanse ya, porque viene el coco y se las llevará. Ay, todavía no se quieren dormir, Seher. ¿Crees que debería cantar en otro tono? Seher, tú no tendrías que dormirte. Queremos que las niñas se queden dormidas. Te pregunté si debería cambiar de tono para que se puedan arrullar más, para que así ya no estén despiertas. Creo que podría funcionar si cantamos en el mismo tono. Espera. Mira. Duérmanse, mis bebas, duérmanse ya, porque viene el coco y se las comerá. ¡Silencio! Tienes una voz muy grave, ni creo que ellas casi lloran. Están asustadas por tu canción. Mejor no cantes. No. Seher, ¿por qué no han dormido? Seher, ¿por qué no son adultas? Así todo sería más fácil. Dime qué tengo que hacer ahora. Creo que no se sienten bien porque les va a dar varicelo. Puede ser. Querida, creo que tienes razón y eso solo quiere decir que también me voy a enfermar de varicela. Es terrible porque no he llegado a la menopausia y estoy en edad. Ay, no, por favor, ay, olvida lo que dije, ¿me escuchaste? Lo tengo, está bien. Ven, iremos al jardín y así podrán respirar más oxígeno, que les hará bien. Además, afuera está más fresco y esa las puede relajar para que ellas se puedan dormir. Vamos al jardín, cariño, te llevaré a tu abuela. Ay, ¿qué hago? Se está rascando la cara, Seher. Erol, que se te pierda un hijo debe ser lo peor que puede pasar. Onur debió estar muy triste. Lo sé, sí, su rostro cambió. Antes era un príncipe. Pero cuando mi sobrino se perdió, su rostro parecía el de una suegra molesta. Ya basta, Erol, estoy molesta. ¿Es en serio? ¿Por qué? Me faltó decir algo. ¿Para qué tuvieron un hijo si no son capaces de cuidarlo? ¿Piensan dejarlo solo para que salga a la calle? ¿Les gustaría que se convirtiera en un vagabundo? Si no lo van a cuidar, entonces no debieron ser padres. ¿En dónde están las niñas? Pero si estaban aquí hace un minuto, ni siquiera pueden caminar. ¿Por qué no están aquí? ¿Dónde están? ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde están las niñas, Erol? No lo sé, estaban aquí hace un minuto. ¡Mamá! Entra en pánico, estoy en pánico. ¡Llama al 911! Ay, por el olor te aseguro que no tiene mucho, que se fueron y que no las han cambiado. Mejor pide ayuda, llama emergencias. ¡Que venga sí, la policía! Sí, sí, sí. ¡Que venga la policía! ¡Y los bomberos! ¡Que venga un escuadrón especial, cariño! ¿Hola? ¿Qué está pasando? Cariño, todo está bien. ¿Por qué gritan de esa manera?
Mamá, ¿encontraste a los ladrones que se llevaron a tus lindas nietas? No entiendo de qué hablas, hijo. ¿Cuáles ladrones? Seijer y yo llevamos a las niñas afuera para que se pudieran dormir rápido. Y cuando por fin logramos que se durmieran, y de repente despertaron por sus gritos. Así que dime qué está pasando. Voy a decir que del susto casi muero. Me sentí como atrapado en una película de terror donde los cuervos se llevan a los niños. No te hubiera gustado que te hicieran lo mismo, ¿verdad? Nos preocupamos mucho. ¿Ya lo viste, Seijer? ¿Ya viste la crueldad que usan en sus palabras? Porque yo siempre hago todas las cosas mal. Nunca está feliz y Erol es justo como ella. Muy bien, ya me voy, porque si ustedes no me necesitan, entonces no los ayudaré. Sé que las pueden cuidar solos, ¿no es así? Espero que ellas no se enfermen porque ya no hablaré. En serio, ¿de acuerdo? Anda, Seijer, será mejor irnos. Ustedes pueden, les deseo suerte. ¿Y qué hago para que se duerman? ¿Qué hacemos para que se duerman? Ya basta, que se vaya si quiere actuar como niña. Todo está bien, mis pequeñas. Hicieron que nos asustáramos mucho. Ay, no puede ser. Las niñas desaparecieron en un instante. Solo nos fuimos 2 minutos y no sabíamos dónde estaban. Si no podemos dejarlas solas ni 1 minuto, no seremos buenos padres. Creo que necesitamos una niñera. Erol, no quiero que digas tonterías acerca de las niñas. No me quiero enojar otra vez. No, cariño. Estaba tratando de contarles una historia muy triste para que se aburran y se duerman. ¿Te fijaste cómo nos veía tu madre hace rato? Con esa mirada pensé que empezaría a golpearnos. Tienes razón. Y correríamos por toda la casa. Onur, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Nos gusta tener problemas? ¿O por qué hacemos cosas para que todo salga mal? No entiendo por qué no podemos estar en paz. Es que no sé cuál es la razón. Quizás nos gusta el peligro. Eso creo, porque siempre surge una situación que por algún motivo termina saliéndose de control. Sí, tienes razón. Nosotros complicamos las cosas. Es verdad, pero ya no quiero que siga pasando eso. Sí, está bien. ¿O estamos locos? Yo estoy loca por ti. Pero no más que yo. Estoy loco solo porque te amo. ¿O crees que actúo así por otra cosa? No. Ya sé lo que pasa. Todo es por culpa de la monotonía, Onur. Es que siempre hacemos las mismas cosas. Creamos un ciclo del que no podemos salir. Por eso empezamos a inventar problemas y situaciones que no tienen sentido. Tengo razón, en serio, porque no hay otra explicación lógica de todo lo que ha sucedido. Así es. Nos preocupamos por cosas sin sentido. Sí, tienes razón. Es necesario salir de la rutina y hacer algo más. Me gustaría que hiciéramos algo juntos. ¿Cómo qué? Algo además de la casa, el negocio, Emir, para que así podamos tener más tiempo juntos. Porque quiero tener un pasatiempo y crear lindos recuerdos. ¿Quieres tener buenos recuerdos? Estoy de acuerdo. Incluso podemos empezar desde este momento. Sabes que no me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, Onur. Te dije que saliéramos de la rutina. Se me ocurre algo que jamás hayas hecho en tu vida. Clases de baile. ¿Danza, amor? No entiendo. Sí, así es. Tango me gustaría. Querida, si solo quieres hacer algo diferente, que sea otra cosa. Cenar en un buen restaurante, tal vez. Tiene mucho que no salimos. ¿Qué te parece salir de Estambul? Lejos de aquí. ¿No quieres ir a París algunos días? Encontraré un lugar romántico, tomando vino, con vista a la ciudad. ¿Qué dices? Nadie nos molestará. Está bien, pero eso no solucionará nada. Lo que necesito es que hagamos algo para olvidar los problemas. Cariño, ¿qué quieres hacer para cambiar la rutina? Hay cosas que no podemos dejar de hacer. Cuando Emir quiera comer, ¿vas a estar bailando con él? Cuando tenga una junta con alguien, ¿te gustaría que entre bailando tango? ¿O bailaré con ellos bachata? ¿Sabes bailar bachata? No lo sé. Mira, ¿por qué dices eso? Solo me confundo. Ya no hables más. Sabes muy bien a lo que me refiero cuando lo propuse. Cariño, mejor ve lo que descubrí para que comprendas. Mira, he estado buscando y encontré algunos cursos que te gustarán. Incluso aquí hay algunas fotografías de sus alumnos que me gustaría mostrarte. Mira, ¿te gusta cómo están bailando? Sensualidad, el orden, la cadencia. Me gusta todo. Ya has decidido lo que haremos. Ah, pero lo que mencionaste acerca de la sensualidad del baile
Es como si estuvieras en mis brazos, amor. Así estamos en armonía, ¿verdad? Es que tengo talento natural para eso. No necesito un curso. Sí. Sí, está bien. No vayas si tienes un talento natural. Tú me esperas en la casa. Claro. Sí, ve. Ve. Estaré aquí con mi hijo, esperándote. Sentado, allá. Tranquilo. Quizá acostado. Sí, está bien. Sí. Pero al menos ya estás de acuerdo. Me alegra. Ay, Curtulus. El tiempo nunca se detiene y los niños crecen muy rápido, ¿verdad? Sí, tienes razón, amor. Y nuestra hija ya creció. Sí, es verdad. Hay algo en lo que estaba pensando. Y creo que sería buena idea. ¿Qué sería una buena idea, Curtulus? ¿En serio no lo sabes? Yo estaba pensando que Bulsa debería tener un hermano. Sí, de acuerdo, tú ve, yo te puedo esperar aquí. No hables así, Nunu. No puedo solo. Y que no se te olvide que eso solo se puede hacer en pareja. Es que no puedo creer lo que dices. Curtulus, ni siquiera tienes un buen trabajo. Tampoco tenemos una casa propia y además llevamos viviendo meses aquí. ¿Es en serio que no lo comprendes? Tener otro hijo significa más responsabilidades. Eso lo sé, mi vida. Escucha, Nunu. Tienes que confiar que no les fallaré otra vez. Estoy muy seguro. Tal vez el bebé nos dará suerte. No me interesa, Curtulus, y por favor, deja de decir tonterías. Nunu, ¿pero no te gustaría tener un niño que se parezca a mí? ¿Que tenga los ojos como tú? ¿Qué dices? No hables más. Cállate, Curtulus. Deja de decir tonterías, porque solo me confundo. Esto no puede ser. Ya perdiste la cabeza. Si logré que se confundiera, es una buena señal. Solo tendré que esperar. Lale, ¿qué estás haciendo aquí? Honor. ¿Pero que no lo sabes? Es la clase de tango y vine sola porque tú dijiste que no querías bailar. Busqué un compañero. ¿Y sí? Lo conozco. Bien, Lale. ¿Continuamos la clase? Sí. ¿Sucede algo malo? Creo que solo tuve una pesadilla. Mira. Es tu juguete, mira. 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 Cariño, ¿estás bien? Sí, gracias. Es que tengo una reunión con alguien muy importante. Estaba pensando en eso. Está bien. Tengo que retirarme. Sí, está bien. Voy a esperar a la señora McMurray y después iré a la florería. De acuerdo. Hasta luego, campeón.
También iré a la primera clase de baile. Es una hora más tarde. Suerte en la reunión. Gracias. Y que tengas suerte en la... La clase. La danza. Aquí está, hijo. Mira. Mira. Pato, pato. Ay, mis niveles de angustia y miedo están por las nubes en este momento y no sé qué puedo hacer para controlarme. Sufro de una crisis de ansiedad y no logro entender cómo se perdieron las niñas. ¿Pero qué clase de padre consigue perder a sus hijas al mismo tiempo? En el mundo no debe existir un padre así. Nadie perdería a sus recién nacidas y estarían mejor sin mí, estoy seguro. Sin mí estarían seguras. Sin mí estaría más seguro. Erol. Erol, ¿por qué estás sentado en el piso? Pero yo no hice nada, tía. En serio, te prometo que no rompí la ventana. Fue mi amigo porque estábamos jugando fútbol, tía. Él no me hizo caso porque quería jugar cerca de la casa y por eso se rompió. ¿De qué hablas? Ay, ¿tienes problemas de personalidad otra vez? Erol, si no te puedes recuperar, entonces no vas a poder ayudarme con las niñas, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Es imposible. No puedo hacerlo. Estoy tratando de ponerme de pie, pero ni siquiera sé cómo usar mis piernas y no podré salir de aquí. Me gustaría moverme, pero la ansiedad me ha dejado discapacitado. No puedes estar así. Creo que lo mejor será ir a terapia. No quiero ver al terapeuta. No quiero estudios. Vamos a una fábrica a trabajar todo el día con un jefe que sea una mala persona y que no me permita ni descansar, que no me deje en paz ni un minuto y me ataque, que me quiera pegar hasta que entienda. Pero deja de hablar. Si a la ley Honor les funcionó ir a terapia, entonces no servirá también. No lo creo, cariño. Ya es tarde para mí, osita. No me servirá porque no les agrado, así que mejor me quedaré aquí sufriendo. Puedo estar en este lugar todo el día y ya estaré bien. Desde ahora eres la responsable de toda la familia y por eso esta vez tendrás que ir tú sola a terapia. Estoy harta. Erol, ya no puedo escucharte. Estoy cansada de esto, así que hazme caso. Tendrás que ir conmigo y fin de la conversación. Ay, no sé cómo las niñas se perdieron. No son llaves que siempre se pierden. Son nuestras hijas y tenemos que cuidarlas. No quiero ser mal padre. Necesitamos ayuda. Iremos a la terapia. Hermana, no puedo creerlo. Ni siquiera tenemos casa para vivir solos y ahora ya está pensando en tener otro hijo. Lo entiendo. Además, Gulsa quiere un hermano. No entiendo para qué quiere un hermano si ella no será quien lo cuide. ¿O cuando no duerma en la noche irá a ver qué necesita? No, no lo hará porque tú dejabas que Nergis y yo nos quedáramos a dormir contigo. Ay, tienes razón, hermana. Recuerdo que entraban en la noche escondidas. Solo piensa que la amistad que se crea entre hermanos es única y especial. Ella no estaría sola y podrían apoyarse si alguno llega a tener un problema. Cuando papá quiso irse, tuvimos que unirnos para que todo estuviera bien. Por favor, considéralo. Sí, está bien, hermana, lo haré. Pero si Curtulus cambió, que me demuestre que esta vez es cierto. Que él rente una casa y después ya decido qué hacer. Sigue considerándolo y te decides. Eso haré. De acuerdo. Me voy o se me hará tarde para ir a mi clase de baile. ¡Es hora de bailar! ¡Y moverme! ¡Baila! Sensualidad, el orden, la cadencia. Me gusta todo. Hola, Melek. No podré ir a la compañía. Cancela la reunión. Aquí tienes. Regresa pronto y que te vaya bien. Mira, Samet. Ya estamos ganando dinero con esto. Oye, escúchame. Dime. Quería discutir lo que había planeado hace tiempo. Ah, si estás hablando de abrir un local, estoy de acuerdo contigo. Con el dinero que ya ganamos, podemos rentar un buen lugar. Tal vez no en una avenida, pero sí en una calle de atrás. Ponemos un anuncio que diga, Samet, Samet, ¿sí? Sí, está bien. Entonces celebremos. Amigo, por favor, detente alto. Basta. Sí, haremos todo lo que dijiste. Es que no me refería a eso, Samet. Porque necesito un poco de dinero para la casa. No comprendo. Te voy a explicar, amigo. Del dinero que hemos ahorrado para el local, ¿tú crees que tal vez podría utilizar un poco de eso para que así por fin consiga rentar una casa? Sí, está bien. Usa lo que necesites. ¿En serio no estás molesto? Claro que no me molesto. Me alegro por ti. Lo haces por tu familia.
Además, mereces un lugar propio y verás que encontrarás una buena casa. Sé que después de eso, el negocio estará listo. Te puedo asegurar, amigo, que si todo sigue igual, antes de lo que imaginas, vamos a estar abriendo cadenas de restaurantes alrededor de todo el país. Espero que así sea. Ay, estoy feliz, Fikret. Igual yo. Por fin todas las cosas ya son como antes. Sí, es cierto. Yo en el momento que tengo a mi nieto cerca, te aseguro que nadie ni nada me hace más feliz. Es verdad, muy cierto. Siento lo mismo. ¿Sabes? Lale puede tener cosas que hacer. Eso lo comprendo. Aunque si la señora Songul no estaba ocupada ese día, ¿por qué Onur tendría que hacerse cargo de cuidar a Emir? No lo entiendo. Sí, tienes razón. Y eso no lo entiendo tampoco. Porque tú también eres su abuela y si tienes tiempo lo puedes cuidar, ¿verdad? Ay, pero por supuesto que puedo cuidarlo. Puedo hacerlo. Aunque no hice el comentario, por eso te lo digo, es que no comprendo. Si tengo tanto tiempo libre para estar con mi nieto, ¿por qué no me toman en cuenta? No tienes por qué enfadarte por eso. Yo solo trataba de saber por qué no te toman en cuenta. Aunque nadie arruinará mi felicidad, tampoco mi buen humor. Hoy me siento muy tranquila, relajada, porque tu madre ya quiso regresar a su casa. Onur está de regreso en la oficina y Emir tiene una excelente niñera. ¡Ay! Espero que nada cambie. Hola, señora, disculpe. Serife, ¿asistirás a alguna boda? Cuánto lo siento, pero no se trata de eso, señora Yildiz. Una pariente vino de visita a la ciudad y me gustaría platicar con ella un par de horas. Por eso me cambié y, si me permite, quisiera salir. ¿Te gustaría salir? Sí, señora Yildiz. Ya terminé de preparar la comida y he limpiado las habitaciones. Necesito 2 horas y después volveré. Sí, de acuerdo. Te puedes ir, querida. ¿En serio puedo? ¿No hay ningún problema, señora? Claro que no, querida, porque no tienes que estar todo el tiempo encerrada en la casa. Sé que tienes asuntos personales que atender. Es que no es un asunto personal, solo necesito hablar con ella. No tienes que darme explicaciones, no te preocupes, querida. Se te hace tarde, ya te puedes ir, querida, hasta luego. Se lo agradezco, señora Yildiz. Hasta pronto, señor Fikret. Sí, hasta luego. Esta chica. Que verá una pariente que vino de visita para platicar con ella. Y claro que le voy a creer su historia de su familiar. Querida, tal vez es cierto. Quizás si vino un familiar a visitarla, ¿no crees? Ay, no. Imposible que se arregle de esa manera solo para ver a un pariente. Sé que algo sucede. Ella ha estado actuando muy extraño últimamente. Así que algo está ocultando, pero lo descubriré. ¿Puede darme una albóndiga, señor? Claro. Sí, claro, enseguida. Nunu, dime qué pasa. Muy bien. ¿A qué te refieres? Me decidí a hacerlo. Pero ahora, ¿en qué me equivoqué, cariño? En serio, no quise hacerlo. Solo que esta vez te pido, te ruego, que no me castigues como lo hiciste la última vez. Haz lo que tú quieras, pero déjame estar en casa contigo, por favor. Hablo de tener un hermano para Gulsa, amor. No es justo, porque quiero estar también en la casa contigo. Gracias. ¡Ay! Te quiero mucho. ¡Baja! Ya te volviste loco. ¿Qué es lo que te pasa? Gracias, te quiero. Lo que ahora necesitamos es rentar la casa, ¿está bien? Pero que tenga una habitación adicional, que ya tenemos poco tiempo. Es que después de esperar 9 meses tenemos que comprar cosas para el bebé. Se me ocurre los pañales, una cuna, cochecito y por supuesto ya encontrar una buena casa. Sí, de acuerdo. Shh, ya no hables. Oye, Curtulus. Dime, amigo. ¿Alguna buena noticia? Es que... No seas tonto, Curtulus, que no ha sucedido nada. Amigo, sí, tengo que ir con tu cuñada a buscar la casa que rentaremos. Está bien, yo me puedo quedar atendiendo mientras buscan la casa. Sé qué hacer, así que todo estará bajo control. Bien, gracias, ya vamos. No, tu luz, hermano, no te lo has quitado. Tienes razón, ya no me acordaba. Dámelo. Espero no hasta tardar. Hasta luego. Vámonos, Nunu. Lo lamento, hasta pronto. Pero no corras, por favor, porque nos vamos a caer. Damlar durur, kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada, çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünle sev.
Her yanım aşksan hadi en baştan beni bütünümle sev davetsiz misafirim davetsiz misafirim içimdeki aşk esir almadan durmalıyım gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım kime niyetin ben kısmetin olmalıyım